Rafat Seguridad, protección y prevención de alto nivel. Ayuda 24, atención médica domiciliaria. Security Solution, tu proveedor de confianza en cámaras de seguridad e iluminación. Limpieza de tanques Gresu, calidad de servicio. OTC Instrumental, ambientes saludables. Y Murabox, paga fácil, rápido y seguro, presentan micondominio.com en El Solidario. Vamos a trabajar, nuestra ciudad lo reclama, que el camino está el trabajo, y en el trabajo el camino. Ay, oye, Víctor, dile a Rafael y vamos a trabajar. Ay, que mi barrio se está cayendo y así no lo voy a dejar. ¡Súbelo, súbelo, Colochín! Vamos a trabajar, nuestra ciudad lo reclama. Ajá, vamos a trabajar, eso es lo que la ciudad reclama, Elías, y por eso estamos aquí. Elías, cuéntanos de tu estreno. Felicitaciones a mi condominio.com. Estrenó su espacio propio. Ajá, mira los muchachos, sí señor. Gracias, gracias. Elías Santana, muy querido, y lo digo con toda propiedad, y admirado por el pueblo, por ese trabajo que durante todos estos años, Elías, te felicito a ti y a todo el equipo. Gracias. ¿Cómo le fue? Cuéntanos de la receptividad. ¿Estás emocionado, papito? ¡Oh, súbele! ¡Súbelo! No, pues, fue una experiencia muy, 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 muy edificante, muy estimulante, Juan Eleazar. Bueno, me acordé de todas las cosas que hemos hecho en otros canales, en otros medios, en el pasado, en la agencia Buenas Noticias, y ahora estar aquí en Globovisión, encantado con el equipo técnico, con el equipo humano, con el trato, con el profesionalismo. Y bueno, todo el equipo de micondominio.com en toda Venezuela, Juan Eleazar, es un paso muy importante. Estamos cumpliendo 20 años este año 2020 y o sea, es la primera vez. Manera de celebrar. Oye, sí, primero haber empezado, este ha sido un año fabuloso, haber comenzado contigo esta sección, que el canal haya decidido mantener la sección para que atendamos casos semanalmente aquí contigo, que es un disfrute, que es un privilegio. Y bueno, es que ahora el programa. Tiempo, claro, mucha orientación para la ciudadanía. Así sea breve, así sea una introducción. Después la complementamos con el canal micondominio.com TV en YouTube. Después hacemos muchas cosas. Pero bueno, muy complacidos por ese, por esa primera entrega de micondominio.com aquí en Globovisión. ¿Y qué tenemos para este día en Mi Condominio Com, porque sigue la alianza, sí, señor, con El Solidario de la televisión? Tenemos muchísimos casos, Juan Eleazar. Vamos podemos comenzar ya con los dos primeros casos. Aquí está. Yanela Martínez te pregunta, Elías, o pregunta micondominio.com. ¿Podemos elegir una nueva junta de condominio por carta consulta? Elías, ¿qué dice la ley? Sí, fíjate, Yanela, sí podemos elegir una nueva junta de condominio por carta consulta basados en el artículo 23. Hay una metodología ya desarrollada. La carta consulta puede ser presencial, o sea, en físico, o puede ser telemática. Puedes utilizar la vía del correo electrónico. Hay unos pasos previos. Insisto en que vean el canal micondominio.com TV en YouTube, porque allí está la información que justamente tiene que ver, Juan Eleazar, con la pregunta número 2, que tienen mucha relación. Ya la vamos a colocar, Negrita, la pregunta 2, hoy en micondominio.com, en alianza con El Solidario de la Televisión. Dulce Navarro pregunta, ¿puede elegirse la junta de condominio por carta consulta? Ya adelantabas, Elías, pero también, ¿puede una vecina ser la administradora del condominio? ¿Algún vecino pudiera oponerse? Claro, fíjense, por eso las tratamos de manera diferente. Lo que tú nos preguntas, Dulce, obviamente la primera pregunta está respondida, ¿no? Sí se puede elegir por una carta consulta. Y en el tema de una administradora, bueno, las personas se postulan. Tú, a la hora de decidir quién administra tu condominio, puede ser una empresa, puede ser alguien con una firma personal, puede ser un vecino, sí, si tiene el conocimiento, si tiene además la solvencia, porque tú sabes que hay que tener una suerte de garantía que se le da, una suerte de fianza que se le da a la comunidad para el desempeño de un administrador, y puede ser una vecina. Bueno, ¿quién lo decide? Lo decide la comunidad de propietarios. Tú puedes decidir contratar a una determinada persona, lo decide toda la comunidad de propietarios. ¿Alguien se puede oponer? Sí, ¿y cómo lo va a expresar? Lo va a expresar por el voto, y la mayoría decidirá a quién se contrata en esa responsabilidad. Siguen las preguntas, sí, en micondominio.com con Elías Santana. Elizabeth Núñez de Villamil, desde La Urbina, Caracas, pregunta, ¿puede ser miembro de la junta de condominio
un vecino que no es propietario, Elías. No, lamentablemente, y lo digo con énfasis, lamentablemente no, Juan Eleazar, porque puede ser que tú seas un inquilino, que tú seas el hijo del dueño, que tú seas la suegra de la dueña del apartamento y tienes el deseo, el compromiso, las ganas de postularte para hacer un buen desempeño como tesorero, como secretario, como presidente. Y la ley de propiedad horizontal del año 1958 en este momento no lo permite. Deben ser solo copropietarios y que den fe, por supuesto, de serlo. Lo que sí les puedo decir con mucho énfasis es que no hay que ser copropietario para ser parte de la vida de la comunidad. Que yo puedo ser el responsable de las redes sociales del edificio, yo puedo manejar las actividades de la sala de usos múltiples, yo puedo encargarme de ser el coordinador de seguridad o de estar pendientes de que la comunidad esté preparada frente a un terremoto y un incendio, una especie de persona coordinadora de protección civil, sin necesidad de ser un copropietario. Entonces, tú puedes formar parte de la vida, de la organización, del tejido de la comunidad, sin necesidad de ser miembro de la Junta de Condominio, que está reservado en este momento para los copropietarios. Elías, alguien me pidió que te preguntara, me voy a salir un poquito del momento de las preguntas, porque nos dicen, ¿hay ansias de poder en los condominios? Oye, en el ser humano la necesidad de influir, la necesidad de hacerse presente, quizás la necesidad de ser reconocido y vamos a Maslow, ¿no? A la célebre pirámide y las vocaciones, ¿no? La vocación por el logro, la vocación por el poder. La dinámica de los condominios es tan compleja que no es un asunto solo de abogados y no es un asunto solo de administradores de condominio. Ese elemento que tú acabas de mencionar, el elemento de las emociones, de la personalidad, el elemento de la psique, es también sumamente importante porque cada quien tiene un móvil, cada quien tiene unos intereses y por supuesto que su participación y su interrelación está mediatizada, está influida por eso. Entonces, ¿hay ansias de poder? Sí, como la hay en cualquier grupo humano. En la familia también, ay, yo soy la que organizo el 31, tú vas a traer esto, tú vas a traer aquello, eso lo vemos en cualquier grupo humano y es atinente al ser humano. Cuando pasa unos límites, esas ansias de poder, unos límites de lo usual, lo esperable, lo aceptable, puede ser problemático en una comunidad. Es la tendencia que tenemos a veces de algunos presidentes que se creen como que virreyes, como caciques de un condominio, pero la comunidad tiene que regularlo, Juan Eleazar. El Parlamento del Condominio. Vamos ahora con más preguntas en micondominio.com. Johnny Montiel le pregunta a Elías Santana, ¿cómo podemos reponer el libro de acta que se nos extravió? Sí, bueno, sí, eso pasa, eso ocurre, Johnny, no hay problema. ¿De dónde viene el libro de actas de asambleas, el libro de actas de junta directiva y el libro administrativo del condominio? ¿De dónde viene? Bueno, de una librería, los compramos y los llevamos junto con nuestro documento de condominio a la notaría de nuestro circuito, de nuestra circunscripción judicial. Entonces, en la notaría, el notario los va a firmar, los va a sellar, los va a foliar, los va a numerar y ya desde ese momento, ese condominio tiene allí una vida, tiene una historia y todo lo que ocurra y se plasme allí tiene validez ante terceros. Entonces, no es como en el caso de las asociaciones civiles, de los conjuntos residenciales de casas, que sí tienen que crear una asociación civil y tienen que registrarse, tienen que ir al registro. Nosotros en los condominios de propiedad horizontal vamos a la notaría. Entonces, tú vas a ese mismo notario con toda la documentación que pruebe de a quién estás representando tú, indicas pues que has tenido un contratiempo y llevas los libros y haces los trámites necesarios y en la notaría te van a dotar de los nuevos libros. Una recomendación, digitalicen sus libros de condominio porque ahí está la historia de la comunidad. A mí me tocó ser secretario en una ocasión en el edificio en el que tengo 22 años residiendo, Juan Eleazar, y lo disfruté mucho porque tuve en mis manos el libro y me dediqué a ver las actas, leí como que la historia del edificio y vi qué señor al principio cuando era muy difícil era la Caracas de los años 60, toda la actividad del condominio, de los servicios públicos, entonces es claro, tu historia, es tu identidad y eso permite que un día tú hagas un acto y digas vamos a reconocer a todos los que han sido miembros de la Junta de Condominio, eso que a veces es tan duro, ¿no? Que no te reconocen y que hay comentarios y chismes contra el presidente de la Junta, pues no, es el momento a lo mejor de reconocerlo y cómo se verlo teniendo el libro de Ana. Vamos a hacer la pausa en micondominio.com en alianza con el Solidario de la Televisión. En la próxima parte, Elías, seguimos respondiendo preguntas, especialmente vamos a hablar de la dolarización en los condominios.
comienza el béisbol. Ya viene la temporada. Y este es el año. 7 de noviembre. Este es el año. Y van a jugar en el estadio de los Tiburones. Sí, señor. Allá abajo en La Guaira. ¿Vas a ir, Elías? A todos los juegos que pueda. Sí, señor. Oye, sí, aquella si figura del abonado, ¿llegaste? Si la, no, no, nunca, nunca. Nunca he llegado a ser abonado. Ay, para los magallaneros. Génesis, 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 es magallanera. Linda Génesis, se hunde el barco. ¿Dónde está el rugir de los leones? El rugir de los leones del Caracas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién está ahí, Joseito? Creo que estamos rodeados. Joseito Marcano, ¿dónde está? ¿Ya Chivir, tú eres de los leones? ¿Y tú, José Abraham? Magallanero. Roseliano, ¿tú eres caraquista o magallanero? Leones, ¿dónde está el ajá? Ahí está José Luis Zambrano. Entramos en materia porque no teníamos los leones. Y aquí no hay otro tiburón. Oye, vale, no. Bueno, hay uno por ahí muy famoso. ¡Vamos a leer, señora Marisa! Sí, señor, vamos. Dice, pueden votar los copropietarios desde el exterior, los inquilinos pueden votar, podemos prescindir de los servicios. No, 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 se le dio ya ahorita, ya no. Vamos rapidito con la señora Maritza. ¿Pueden votar los copropietarios del exterior? Sí, Maritza, con este sistema virtual, con este sistema a distancia, no solamente que pueden participar en una asamblea que sea virtual, bien organizada, legalmente bien convocada, vía Zoom, y pueden tomar decisiones, pueden intervenir, pero más aún, si la votación es vía carta consulta, por supuesto que pueden hacer lo que pueden influir en la vida de su comunidad. Un inquilino no puede votar a menos que el copropietario lo haya autorizado, como está previsto en la ley de propiedad horizontal, y la autorización es muy sencilla y la Junta de Condominio tiene que certificar que sea pues realmente el copropietario que lo autorizó. Y podemos prescindir de los servicios de la administradora radical y tajantemente, sí, en el momento en que ustedes lo consideren, porque ese es un servicio. Usted está contratando a un profesional y en un momento dado le puede decir, mira, hemos decidido prescindir de tu servicio. ¿Y el caso de los inquilinos que se ofrecen para ser administradores, Elías? Bueno, fíjate, un inquilino o cualquier persona se puede ofrecer a la comunidad para llevar el servicio de administración. Corresponde a la comunidad, Juan Eleazar, tomar la decisión de a quién contrata, y siempre tiene que tener muchos elementos, por supuesto, muy bien pensados. Si la persona tiene una garantía, fíjate que va a manejar recursos económicos, quizás va a manejar dólares en efectivo, si la persona nos puede dar esas garantías como nos la puede dar una empresa. Ahí entra la consideración, la propia comunidad tiene que tener los elementos para decir. Más de las preguntas de nuestros vecinos y nuestras vecinas de micondominio.com con el solidario de la televisión. Giovanni Torrealba te pregunta, Elías, o pregunta a micondominio.com, ¿a dónde debo acudir si en mi edificio no respetan las alícuotas como lo estipula la ley de propiedad horizontal? Sí, señor. Giovanni, tienes toda la razón. Artículo 7 de la ley de propiedad horizontal, no solamente de la venezolana, sino que esto es universal. El concepto de la alícuota es lo justo, es lo legal. Y si tu junta de condominio no lo está aplicando en este momento, o la asamblea decidió algo diferente, pagar por apartamento, comparte este audio, comparte este video, diles de la mejor manera posible que están actuando al margen de la ley, que lo justo y lo legal es que se pague por alícuota. Si hubiese una tensión, un conflicto allí, y hay alguien que no acepta que se cobre, que se utilice la figura de las alícuotas, tienes que acudir o a la justicia de paz, a un externo, buscar un externo que pueda mediar y que pueda imponer la vigencia de la ley. ¿Y qué es distinto a las contribuciones extras, Elías? En las contribuciones extras también tenemos, porque fíjate, Juan Eleazar, tú tienes un apartamento de 80 metros y yo tengo un apartamento de 160 metros. Yo tengo el penthouse, vamos a suponer, ¿no? Y tú eres un apartamento normal. Cada vez que se invierte un bolívar o un dólar en el edificio, el día en que tú vayas a vender, tú vas a vender 80 metros y yo voy a vender 160 metros. Entonces, todo lo que se haga en pro del mantenimiento, de la mejora del edificio, va a tener un efecto sobre el valor de mi propiedad. Entonces, lo justo es que si yo voy a ganar más cuando venda, yo tenga pues una mayor obligación al momento de invertir. Es lo justo, es lo universalmente aceptado y en Venezuela es lo legal. Tenemos más de la consulta de nuestras vecinas y nuestros vecinos a Elías Santana, micondominio.com, junto al solidario de la televisión. Yelitza Guerra, desde Cebucán, en Caracas, pregunta, ¿puede ser una asociación civil, vecinal, una comunidad de comuneros, te preguntan, Elías,
Dice, nos están cobrando como asociación civil porque no somos condominios, Elías. Sí, supongo que son una asociación civil sin fines de lucro, deben ser un conjunto de casas, por eso a ustedes los rige el libro segundo del Código Civil. Revísalo, Yelitza. Yelitza es una persona muy activa social y comunitariamente, revísenlo bien. Si tienen constituida una asociación civil, Juan Eleazar, lo normal, lo razonable es que se prorrateen los gastos comunes y se le cobre a los vecinos. De hecho, hay un artículo del 762 del Código Civil que le da fundamento a eso, que dice que yo tengo el derecho de cobrarte a ti por el mantenimiento de la cosa común. Si son una asociación civil, Yelitza, pueden hacerlo, pueden apelar a la comunidad para costear los gastos comunes. Tenemos más de las preguntas de nuestras vecinas y nuestros vecinos. Elías Santana, micondominio.com, junto a Juancho el Solidario. ¿Pueden obligarme, pregunta Urbano Velázquez, a pagar? Entramos en la materia, sí, que te habéis adelantado, sí. ¿En dólares y penalizarme si pago en bolívares? Fíjense, ¿qué debe hacer un condominio ante esta situación de hiperinflación, de mega devaluación del bolívar? Debe primero entenderlo, asumirlo y tomar la decisión de que si van a indexar o van a utilizar el dólar como un valor referencial externo. Personalmente les recomiendo utilizar el dólar como un valor referencial externo, tomar la decisión, dejar una constancia de esa decisión que se tomó, manejarse en bolívares, emitir una factura en bolívares con la referencia al dólar del Banco Central. Recomiendo enfáticamente que utilicemos el valor referencial que nos da el Banco Central de Venezuela. Y luego, cuando el copropietario va a pagar, él tiene el derecho de pagar en bolívares o pagar en dólares. Respétele el derecho que tiene a pagar en bolívares. Eso sí, si le pagan en bolívares, usted ese mismo día gasta esos bolívares como administrador del condominio, los invierte porque sabe que se están devaluando progresivamente. La siguiente pregunta tiene mucho que ver con eso. Vamos, ¿no?, a leerla de inmediato. Sí. José Sabelli, la Junta de Condominio puede decidir usar el dólar como valor referencial para el pago del condominio. Exactamente, sí, José. Lo que le acabamos de decir, por favor visite el canal micondominio.com TV en YouTube para que puedan ver cómo es el procedimiento que una comunidad puede decidir el utilizar esto. Estamos en una situación especial. Vamos a ver la pregunta 10 y luego vamos a compartir una lámina. Marta Torres de Montilva, ¿a qué tasa referencial debemos colocar el dólar para el pago de las cuotas del condominio? Sí, les repito, señora Marta, usen, les recomendamos amablemente desde micondominio.com utilizar el Banco Central de Venezuela, la referencia del Banco Central de Venezuela, porque es legal, es lo menos polémico, no nos puede traer problemas en la comunidad y obviamente es importante tener un valor referencial. Mira, Juan Eleazar, muy preocupado por las reacciones que se están dando con este tema de la dolarización. Uh-huh. Miren, vecinos, aquí está, este es el universo de nuestros problemas. Bueno, tenemos dolarización, hiperinflación, racionamiento de agua, cortes de electricidad. Bueno, la dinámica que estamos viviendo. Usted tiene, todos tenemos como seres humanos dos opciones, pero me refiero a nosotros como condominios, tenemos dos opciones. Una, bueno, nos tiramos al abandono, nos ponemos a llorar, nos quejamos. Y nos negamos, ah no, esto es terrible, esto que está pasando, y pasamos todo el día en eso. Y lo otro es decir, bueno, ¿qué es esta parte, no? Asumir, entender qué es lo que está pasando, y lo que está pasando es algo que está por encima de nuestras posibilidades. Nosotros no podemos influir directamente en la dolarización, pero sí podemos decir, yo frente a esto voy a sobrevivir y me voy a sobreponer. Y entonces me tengo que reinventar, Juan Eleazar, tengo que volverme productivo en esta circunstancia como condominio y como comunidad. No nos quedemos apagados, no nos tiremos al abandono en la comunidad. Y quien quiera, ¿cuál es la solución? Emprender, Juan Eleazar. Que a usted no le alcanza para pagar las cosas. Bueno, ¿cómo vamos a tener más ingresos? ¿Cómo yo me voy a volver más productivo? O sea, hay que echar para adelante, hay que huir hacia adelante, si me permites ese término. Y por eso quiero invitar a quienes quieran ser emprendedores en sus condominios para que podamos sobreponernos a enviarnos su nombre, su ciudad, el correo electrónico y el teléfono, dependiendo de cómo nos contacten. A dos contactos, Juan Eleazar,
o a info@micondominio.com, info@micondominio.com, que todas las mañanas la doctora Tibairi Altuve y yo revisamos este correo, o al 0414-237-5007 vía WhatsApp o vía correo electrónico. ¿Para qué y por qué? Para reunirnos, para hablar de cómo emprender en los condominios y cómo superar esta situación que, Juan Eleazar, ese encuentro... Ah, bueno, esto es mañana. El Foro Chat. Sí, mañana vamos a hablar de cómo hacemos para afrontar apagones en los condominios, y eso es un Foro Chat, ahí están los datos. Véanos ahorita en nuestras redes sociales, en @micondominio.com o en nuestra cuenta de correo electrónico, y usted va a poder participar. Pero quería invitar para el 12 de diciembre, Juan Eleazar, que tenemos el encuentro que se llama ¿Cómo será el año 2021? ¿Cómo nos preparamos en los condominios? ¿Pinta duro, pinta rudo, pinta difícil? Bueno, ese 12 de diciembre vamos a reunirnos para ver cómo lo afrontamos, Juan Eleazar. Ante la circunstancia tan difícil que estamos viviendo, la actitud es positiva, la actitud es de superación. Sábado. Sábado, 11 de la mañana con reposición a las 4 de la tarde. Y, por supuesto, los domingos a las 9:30 de la mañana, Juan Eleazar Fígalo y Elías Santana en Radio Comunidad. Y el próximo miércoles, redes sociales, y nos vamos con eso, sí, de señor. Mi condominio. Nos vamos, nuestra cuenta de correo electrónico para sus casos, info@micondominio.com, nuestras redes sociales, @micondominio.com, la mía personal, @Elías Santana_BE, y estamos a sus órdenes, Juan Eleazar. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, nos vamos entonces. Tiene la zambita, vámonos con la zambita, Joséito. Ah, no, mira, no. Mira lo que le pusieron. Vámonos, ¿qué dicen los caraquitas? ¿Qué dicen los caraquitas en el estudio? ¿Qué dicen los caraquitas en el estudio?